Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Estamos aquí en la iglesia del taller del maestro. Amén. Estamos pues un martes más con este programa, amén, de mujeres cenando con el rey. La semana pasada, si nos viste, pudimos habernos dado cuenta que fue un mensaje muy hermoso, amén, donde amén. Dios nos enseñó cómo es que tenemos que ser restauradas, cómo es que tenemos que ser liberadas, amén, y cuáles son las situaciones o cuáles son las razones por las cuales en ocasiones no somos mujeres libres, amén. No somos mujeres que están por ahí teniendo una vida plena, una vida libre, amén, una relación estable en lo natural y con nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, pues te damos la bienvenida, vamos a estar por aquí esperando a que te conectes unos momentos, en lo que damos esta bienvenida, amén. Les damos esta bienvenida para que sigamos, amén, juntamente aprendiendo, para que sigamos en el camino de nuestro Señor, que Él nos siga enseñando, que Él nos siga mostrando lo que tiene para cada una de nosotros, amén, de nosotras, que son propósitos grandes, que son propósitos hermosos, amén. Yo un martes más me siento bendecida de poder estar aquí, amén, con ustedes, de poder estar transmitiendo a través de esta plataforma de Facebook y a través de esta plataforma radial, amén, Radio Avivando el Fuego, amén. Y amén. Me siento muy honrada de poder estar acompañada de mi pastora, amén, de mi amada pastora, la pastora Lorena Samaniego, amén, amén, a la cual bendigo de todo mi corazón. Amén, por estar aquí dándolo todo, amén, dándolo todo, también sí, preparándose para este programa, amén, juntamente conmigo. Entonces, pues Dios tiene grandes cosas, hermosas cosas que enseñarnos, así es que pues te seguimos invitando a que nos sigas sintonizando, a que nos escribas por ahí un mensaje, amén, nos saludes, amén, vamos a estar por aquí leyendo y recibiendo todos y cada uno de sus comentarios, todas y cada una de sus bendiciones, amén, porque pues para nosotros es una bendición que ustedes como mujeres, como siervas de Dios, amén, como guerreras estén por aquí sintonizándonos, amén, viendo esta transmisión, amén, que es exclusivamente dedicada para nosotras las mujeres, amén, amén, un espacio, amén, donde podemos tener esta palabra que tal vez como mujeres estamos necesitando, que tal vez no nos han dicho, que tal vez no nos han dado, pero que podemos estar seguras que aquí vamos a encontrar así lo es que necesitamos para seguir adelante en nuestra vida natural, amén, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea, así como en nuestra vida espiritual, amén, que es lo mejor y que es lo más importante, poder tener una vida espiritual hermosa y llena de la presencia de nuestro Dios, amén. Entonces, amén, amén, pues sin más ni menos, bienvenidas a todas y cada una de las que ya están por aquí conectadas también, amén, de las que se van a ir conectando, amén, y también les damos la bienvenida a las que pues nos van a ver por repetición, amén, que tal así vez es en este horario no se pueden conectar, pero que más tarde por ahí van a estar conectándose y comentándonos también, amén. Le doy la bienvenida a mi pastora y le dejo la palabra, amén, para que también nos dé un saludo, para que nos dé una palabra de bendición y para poder comenzar con este hermoso tema que Dios nos tiene preparado para este día, amén. Amén, amén, Dios me las bendiga, gracias, hija. Bienvenidas sean cada una de ustedes, amén, hoy una vez más el Señor nos da la oportunidad de venir a compartir de su palabra, a venir a aprender todas juntas, a hablarles de lo que el Señor nos está enseñando, el Señor nos está mostrando. Y hoy venimos a hablarles de un tema muy hermoso, lo que es la importancia de ser felices. Amén. Como mujeres, nos toca un rol muy grande en el hogar. Amén. Las que estamos casadas. Amén. Pero como mujeres desde un principio, desde que empezamos nuestra niñez, desde que nos hacemos mujeres, señoritas, amén, viene nuestro, conocemos lo que es nuestro periodo, amén. Desde ahí empezamos con una gran, gran responsabilidad de cómo cuidarnos, cómo atendernos como mujeres, amén. Entonces, el paso de estas enseñanzas, de estas palabras que les vamos a estar dando cada martes,
vamos a estar hablando de ese tipo de temas. Pero hoy les venimos a hablar de la importancia de ser felices como mujeres. A pesar de todas las situaciones que estemos pasando, tenemos un gran motivo, amén, que es a Cristo en nuestro corazón, y el saber y tener esa convicción de que no todo está perdido, amén. De que por muy dura que sea la prueba, la situación que estemos pasando, hay un motivo muy grande por el cual nosotros debemos de vivir en paz y ser felices, amén. Así que vamos a comenzar, y una vez más les doy la bienvenida a todas las que se están conectando, a las que nos van a ver por repetición. Abran su corazón, dispongan su corazón, que Dios nos va a estar hablando, amén. Está servida la mesa y Dios nos va a dar ese alimento, la que quiera sentarse, amén. Y con gusto también sabemos que varones nos van a estar viendo, con gusto son invitados, amén. Pero como lo decía nuestra hija Rocío, este es para las mujeres, pero el martes pasado lo repetíamos y lo decíamos, para Dios somos iguales, amén. Pero Dios nos quiere hablar a nosotras como mujeres, amén. Esta enseñanza nosotros vamos a comenzar analizándonos, vamos a estarnos analizando, descubrir el propósito de por qué nosotros debemos ser felices. Amén. Y si no lo somos, vamos a averiguar, el por qué no estamos felices, no somos felices, o qué nos está impidiendo el ser felices. Amén. Así que vamos a empezar esta enseñanza haciéndonos una pregunta, y esta pregunta se la vamos a hacer a nuestra hermana Rocío. Amén. A ver, hija, ¿para ti qué es la felicidad, o qué viene siendo la felicidad? Amén, pues para empezar, si buscamos en un diccionario, amén, ¿qué es la felicidad? Nos dice que es un sinónimo de estar contenta, complacida y alegre, amén. Yo creo que es muy acertado, amén, lo que dice. Tenemos que estar contentas, amén, tenemos que estar complacidas y tenemos que estar muy alegres. ¿Con qué? Con todo lo que nos rodea, amén, con todo lo que nos rodea. ¿Cómo vamos a estar contentas, amén? ¿Cómo vamos a estar complacidas? ¿Cómo vamos a estar alegres? Pues estando analizando todo lo que hay a nuestro alrededor, amén. Que yo creo que ver y darnos cuenta de que todas las cosas que nos rodean nos dan un toque de felicidad, amén, nos aportan felicidad a nuestra vida, amén, ya sea ver a nuestros amados, amén, despertar y poder ver todas las cosas que Dios ha creado para cada una de nosotras, amén. Estar contenta porque tengo salud, porque me siento bien, porque me desperté y puedo dar gracias a Dios porque me ha dado un nuevo día, amén. Entonces, tenemos que estar contenta, amén. Estar contenta o estar feliz es cuando nosotras estamos conformes, amén, conformes con todo lo que acabo de mencionar, amén, con todo lo que tenemos, con todo lo que Dios nos ha dado, amén. La felicidad y la plenitud y estar contentas y estar complacidas, amén, no nos lo va a dar, que más adelante lo vamos a ver, lujos, amén, sino el poder ver que estamos llenas de vida, que estamos llenas de salud, que estamos rodeadas de personas que nos aman, amén, que estamos rodeadas de personas que son de bendición para nuestra vida, amén. Entonces, yo creo que eso es estar feliz, amén, que estemos conformes, amén. Que estemos conformes con lo que tenemos, que estemos conformes con lo que nos rodea, que estemos conformes con lo que Dios nos ha dado, amén, y que no andemos por ahí buscando, amén, buscando pues errores, amén, o equivocaciones en lo que tal vez podemos tener, porque eso va a hacer menguar nuestra felicidad, amén. Así cuando es. Vemos alguna situación, amén, o vemos con mal gusto tal vez algo que nos rodea, eso va a hacer que nuestra felicidad mengüe, o que nuestra felicidad vaya en una decadencia, amén, porque ya está viendo un disgusto en nosotros. Entonces, tenemos que estar conformes, amén, conformes con lo que tenemos, amén, con lo que tenemos. Y estar conformes no es tampoco conformarnos, amén,
sino que tenemos que saber que Dios en su debido tiempo y nosotras siendo fieles, obedeciendo a su palabra, amén, y amando todo lo que tenemos gracias a Él, pues Él nos va a ir añadiendo un poco más cada vez, amén. Pero amén, mientras tanto, estemos conformes con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha proveído, con las personas que nos rodean, que nos aman y que nosotros amamos también. ¿Para qué? Para que podamos tener felicidad. Amén, amén, amén. Así es. Así es como nos dice nuestra hermana Rocío. Tenemos muchos motivos el por qué nosotros debemos de estar felices y contentos. Tal vez las cosas no estén marchando como nosotros queremos, amén. Pero todo, dice la palabra del Señor, que todos los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todo trae enseñanza. En las pruebas, hasta en lo más duro, en lo más triste, en lo más denso. Sí. Del desierto que estemos pasando, el Señor siempre nos va a enseñar algo, y aún con todo eso, agradecer al Señor por todo lo bueno, por todo lo malo. Tenemos tantos motivos que Él nos ha proveído de todo, hasta además, siempre el Señor nos va a añadir más, siempre aún nos va a dar más de lo que nosotros le hemos estado pidiendo, porque Él conoce también nuestro corazón. A veces ni siquiera nos imaginamos y Dios no lo da, y porque Él sabe que eso nos va a hacer felices, amén. Pero también debemos estar conformes cuando el Señor o no viene la respuesta, o a veces nosotros estamos pidiendo mal, o muchas veces el Señor, lo que nosotros estamos pidiendo al Señor no le agrada o no quiere eso para nosotros, amén. Así que en este tipo de situaciones por las que alguna de ustedes esté pasando o estemos pasando, sabemos que ahorita estamos en unos tiempos muy difíciles. Ahorita está pasando la sociedad en general tiempos muy difíciles, en enfermedad, en economía, estresados por todo lo que está pasando, por esta pandemia, todo esto que se está viniendo, y parece en nuestros ojos, en nuestra humanidad, vemos que no para, y se está partiendo mucha gente con el Señor. Pero créanme que el Señor aún en todo esto nos está enseñando. Amén. Tal vez muchos están renegando, muchos están preguntándose el por qué tanto, o cuándo irá a parar todo esto. Pero también nosotros debemos de ver qué nos quiere enseñar con todo esto el Señor, sin renegar, sin cuestionar a Dios, amén. Así que vamos a ser felices, tenemos que ser felices, ese es el propósito de Dios. El Señor nos hizo con un propósito, amén. Y uno de esos es que ustedes, mujeres, nosotras como mujeres, seamos felices, amén. Venimos a ser felices, venimos de pasada, amén, como para estarnos amargando o nos estemos lamentando por cosas, problemas, situaciones, siempre las vamos a tener, amén. Así que el Señor siempre quiere que estemos alegres y gozosos, así como el rey David lo decía. En el Salmo, hija, el 9, Salmo 9, amén. Versículo 1 y 2. Amén, nos dice el Salmo 9, versículo 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Gloria a Dios, qué hermoso salmo. Amén. Por algo el Padre nos deja todas esta enseñanza, esta palabra. Hay más de 5,000 promesas que el Señor dejó en su palabra, amén. Y una de esas 5,000 es una de estas, amén. De alabarle siempre con todo nuestro corazón, de cantarle, de contar todas sus maravillas. Si pudiéramos hacer una lista, nunca acabaríamos, amén, de todo lo que Él ha preparado para nosotros. Amén, de siempre cantarle. Hay muchas situaciones, muchos motivos, amén, porque tenemos que estar contentas y alegres. ¿Cuál sería una de ellas? Pues Rocío ahorita lo mencionaba, tenemos una familia, amén, para las que estamos casadas,
Amén, para las que tenemos hijos, nietos, que es una bendición muy hermosa, para las que todavía no se casa como Rocío, pero ella está contenta y ella es feliz porque tiene un novio que es un amor. El Brian es un hijo de Dios, amén, y yo sé que el día que lleguen a formar una familia, van a ser muy felices, que amén, no podemos decir al 100%, sí, son hijos de Dios, no. Pero van a saber manejar cada situación. ¿Por qué? Porque amén. Aquí está una prueba de que han sido obedientes, de que han brincado obstáculos y siguen brincando. Amén. Amén. Entonces, para muchos jóvenes, créanme que son de mucho ejemplo de ya 5 años, Rocío, de novios, 5 años de noviazgo. Así que, mujeres, ayúdenme a orar para que Brian se decida y dé ese anillo en el nombre de Jesús, que queremos seguir más contentas, amén. Se hace que no oye porque tiene los pero sí está escuchando, pues, hermana. Mándele ahí. Está escuchando por la radio y está viendo ahí los comentarios. ¿Sí? Amén. Motiven a Brian, hermanas. Motiven a Brian, que el matrimonio es bonito. Muchos podrán decir, no, hombre, no saben ni a lo que vas. No, hombre, no sabes lo que te espera. No, tú goza, tú vive la vida. Habrá muchas situaciones, pero créeme que por algo el Señor también hizo el matrimonio. Amén. ¿Amén? Entonces, amén. No podemos decir que les va a ir mal o que les va a ir bien. No, es como cada uno sepan llevar el matrimonio, como ustedes mujeres lo están llevando. Y les voy a decir algo, cada quien vive como quiere vivir, ¿sí? El Señor nos dio un libre albedrío de escoger. Así que si ustedes quieren ser felices, agarren esa felicidad, tomen esa felicidad que Dios nos brinda día con día, desde el primer momento que abrimos nuestros ojos, ¿sí? Que luego se nos viene, ay, está la situación, está pasando esto con mi esposo, está pasando esto con mis hijos, o qué voy a hacer de comer, o ahorita me toca lavar, ahorita, hasta por eso agradecerle al Señor, porque podemos abrir los ojos, amén, podemos hacer nuestro quehacer. Gloria a Dios para las que tienen quien les ayude, quien les haga, pues también son bendiciones que el Padre da, amén. Así que, pues, primeramente tenemos que estar bien agradecidas con Dios, despertarnos, respirar, ver nuestro alrededor, lo que nos rodea. Amén, a los que tenemos una familia. Dice el Salmos 3:5, Rocío, ¿qué dice, hija? Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén, desde el momento que cerramos nuestros ojos y los abrimos, aquí dice la palabra que Él nos sigue sustentando. Amén. Si Él, en su poderío, en su misericordia, si Él nos quiere llamar a través del sueño, pues gloria a Dios, amén. Él así lo tenía preparado, pero si nos levantamos es un día más de oportunidad, ¿sí? Pues que ayer me dormí molesta, ayer me molesté, hay situación que no puedo estar en paz y me roba la paz, me roba la felicidad. Señor, pues un día más, hay que darle con todo, Señor. Tú vas delante de mí, dice tu palabra, que tú vas abriendo camino donde no lo hay. Tú quitas todo lo que nos esté estorbando. Así que hay que empezar por quitar todo lo que nos estorba, ¿sí? Todo. Tenemos salud. Como ahorita lo decía Rocío, lo mencionaba nuevamente yo, tenemos hijos, tenemos esposos, tenemos una familia, tenemos a nuestros padres, gloria a Dios porque los que los seguimos teniendo, es una bendición también muy grande a los que tenemos a unos verdaderos amigos, amén. Pocas personas yo conozco, amén, que tengan un verdadero amigo y también es una gran bendición y el por eso es estar contentos. Yo recuerdo mucho a mi suegra cuando yo platicaba con ella y ella me decía que ella quería tener una amiga como la que yo tenía, amén. Entonces, dice que ella en toda su vida, ella nada más había tenido una amiga y ella le hubiera gustado tener ya en su vejez, pues ir teniendo una amiga para platicar, porque créanme que es una bendición tener una amiga, sobre todo como mujeres amigas, que nos respaldan, que nos ayudan,
que nos dan una palabra de aliento, sobre todo en el camino de Cristo, que nos van a dar siempre, siempre un buen consejo. O sea, es una bendición tener toda esa clase de personas a nuestro alrededor, y es una bendición muy grande el que los tenemos, amén. Así que todo lo que tenemos lo necesitamos para vivir, amén. El techo, la comida, las necesidades básicas, las que tenemos carro, pues gloria a Dios por esa bendición, amén. Pero Dios siempre nos va a suplir todo. Él dice que si todo nuestra mirada está puesta en Él, si lo buscamos primero a Él, Él siempre va a estar siempre supliendo y siempre va a estar añadiendo. En Mateo 6:33 nos lo menciona, ¿no lo lees, hija, por favor? Sí, nos dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Es una bendición tener también, les menciono las que tienen un trabajo, amén, aparte de todos los que ahorita les mencioné, las que tienen trabajo, amén, las que tenemos que comer. Dice la palabra que gracias a Dios no andaremos mendigando pan. Esa es una promesa muy grande que yo la tomo para mí, para mi familia, para mis seres amados, y ustedes también arrebaten esa bendición tan grande. Dice en Salmo 37:25, ¿no lo mencionas, hija? ¿No lo lees, por favor? Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Esa es una promesa muy hermosa para nosotros los hijos de Dios, amén, que lleguemos a viejos y nunca, nunca veamos, amén, alguien que de nuestra familia que esté falto de pan, porque tal vez muchos dirán, ay sí, yo me he quedado sin comer. No creo que todo un día completo te hayas quedado, y si ha pasado, pues no va a ser toda la vida, amén. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos, amén, pero en todo tiempo y en todo momento hay que darle gracias al Señor, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a enumerar todas las bendiciones que Dios nos da, va a haber muchos, muchos motivos por el cual nosotros debemos de estar felices. Pero también yo les invito a que no nos estemos lamentando, amén. Como seres humanos, lamentablemente, siempre vamos a estar buscando lo malo, ¿sí? O nos vamos a estar enfocando en lo negativo, en lo que nos impide ser felices. Amén. Hay que desechar todo eso. Problemas, situaciones, siempre los va a haber, pero hay que tener otra visión, hay que verlos de otra manera. Amén. Y créanme que va a ser más llevadera en nuestro ritmo de vida. Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces no somos felices? ¿O por qué hay personas que no son felices? ¿O alguna vez se han sentido? Yo me he sentido muchas veces que en tiempos pasados que no era feliz, amén. Muchas personas que me conocen con la partida de mi hijo, yo pensé que en mis tiempos, en mucho tiempo yo llegué a pensar que mi felicidad se había marchado por completo, pero Dios en este proceso y en este duelo me ha hecho ver que hay muchas cosas, amén. El Señor todavía me ha regalado un esposo, todavía me ha prestado otros dos hijos, amén. Tengo mis nietos, amén. Entonces, hay muchas cosas, el haber conocido de Cristo, porque lamentablemente antes se llevaba otra vida o se vivía de otra manera mucho, mucho más triste, amén, más dolorosa. Y ahora que lo veo, digo, Señor, realmente no se puede comparar mi vida anterior con lo que ahora tengo. Tal vez no tengo en lo material, como muchas tienen su mirada puesta en lo material, no todo es lo material, ¿sí? Amén. Pueden muchas a veces tener todo, económicamente todo, dinero muy bien económicamente, pero no son felices. Entonces, ¿por qué no son felices? Porque no tienen fe, porque se dejan llevar por las situaciones muy difíciles que estén pasando, que no todo está perdido, amén, porque muchas veces no sabemos afrontar las pruebas, muchas veces hay situaciones
muy difíciles que abarcan el corazón, que nos dejan, que nos dejamos llevar y el problema nos somete, amén, nos somete. Y el propósito aquí de todo esto es que nuestra fe crezca para que esto pase rápido. Entre más se lo entreguemos, más rápido se lo entreguemos al Señor, más rápido pasará. Como la enseñanza pasada decía la palabra, el perdón, amén, el saber perdonar, el saber despojarnos de todo lo que nos esté estorbando. Ahí como nos enseñaba la vez pasada toda esa enseñanza tan bonita, el despojarnos y dar ese perdón, ahí se puede desencadenar una felicidad que jamás hayamos experimentado. Amén. Amén. En Santiago, aquí hay un ejemplo muy bonito, en Santiago 1, versículo 1 y 3, me lo lees, hija, por favor. Pero antes de que me lo leas, hija, lee los saludos. Amén. En el nombre de Jesús, y ahorita continuamos. Amén. Vamos aquí a leer algunos saludos, amén, de aquellas mujeres y hombres también que nos están viendo, que nos están sintonizando, amén, que están aquí juntamente aprendiendo con nosotras de esta palabra tan hermosa que nuestro Dios trajo para nosotros, amén. Le enviamos un saludo a nuestro hermano Edgar, amén, él es hijo de esta casa, amén, Dios es un bendiga, joven que hijo. Se congrega aquí, amén, y siempre amén. Está por ahí viendo las transmisiones, compartiéndolas, amén. Entonces te bendecimos, Edgar, Dios te bendiga, amén, gloria amén. A Dios por tu vida, amén. Así es, a nuestra bendiga. Hermana Patricia Huichatureo, amén, desde allá, amén, desde bendita, Chile, hermana. Amén, ella nos sintoniza de una isla de allá, muy lejos, amén, que nos han dicho que está muy hermosa, pero que también es una travesía llegar hasta allá, amén. Entonces la bendecimos, hermana, porque sí, siempre está aquí viendo estas transmisiones, amén, desde muy temprano por ahí conectada en el devocional que transmite nuestro pastor, amén, nuestro amado gloria pastor, por ahí ella se conecta y por ahí deja su mensaje de bendición y así nos sigue a través de las transmisiones que realizamos a lo largo de esta semana en esta plataforma. Amén. A nuestro hermano, el pastor Juan Carlos Ordaz, pastor y profeta, amén, gloria a Dios por su vida, hermano, le bendecimos, amén. También por ahí agréguenlo y vean esas transmisiones que él tiene, que son de mucha bendición, que si estamos interesadas en aprender de guerra espiritual, porque es muy hermoso también para las mujeres, amén, vamos amén, a estar amén. Por ahí sintonizándolo, amén, y aprendiendo de su palabra, y aprendiendo de las transmisiones que tienen por ahí nuestros amados hermanos. Amén, amén. A nuestro hermano Carlos Gallego Jr., amén, Dios le bendiga, hermano, gloria por Carlitos. Su vida, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su amada esposa, a nuestra hermana Nora, amén, Dios bendiga a sus hijos, amén, amén, gloria a Dios por sus vidas, a nuestro hermano Alan Samaniego, amén, hijo amado de mis amados pastores, amén, le bendecimos, gloria a Dios por tu vida. A Cristian Mireles, amén, Cristina Mireles, amén, Cristina Mireles, gloria a Dios por su vida, Dios hermana, bendiga, le bendecimos, amén. Gloria a Dios por su vida, qué bueno que está por aquí, pues sintonizándonos, amén. Amén. A Lori, amén, también le bendecimos en gran amén. Manera. A nuestra hermana Lidia Medina, amén, que también es hija de esta casa, amén, pero que amén. En estos momentos pues anda por allá de viaje con su hija, amén, cuidándola amén. A ella y a sus nietos, amén, gloria que a los Dios, bendecimos, amén. A Noah y a Cris, amén, en el nombre de Jesús. Así a es, Fabián amén. Romero, amén, gloria a Dios por su vida, hermano, le bendecimos en gran manera. Amén, gloria a Dios porque están por aquí también tanto hombres como mujeres viendo este hermoso programa, amén, donde Dios tiene pues mucho que enseñarnos, amén. Así también como las mujeres tenemos que desarrollar nuestra felicidad, pues también los hombres, amén. Somos un conjunto, amén. Así entonces es. También a nuestra hermana pastora Nancy Hernández, amén, gloria a Dios por Dios su vida, bendiga, hermana Nancy. Amén. Le bendecimos, bendimos, amén, amén. Bendecimos a su amado esposo, el apóstol Jacob, amén. Amén, al pastor Jacob le bendecimos en gran manera, gloria a Dios por su vida, amén, que también en ocasiones vemos que está por ahí
ahí transmitiendo, amén, a través de la página del Arca del Pacto. Amén. Amén. Enseñanzas poderosas. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Les bendecimos. Amén. A nuestro hermano Roberto Campos. Amén. Gloria a Dios por su vida, hermano. Gracias por amén. Estar aquí sintonizándonos. Le bendecimos en gran manera. A nuestro hermano, el pastor Manuel Almeida. Amén. Le bendecimos. Dios amén. Bendecimos su casa. Bendecimos a su amada esposa. Amén. Gloria a Dios por sus vidas. Amén. Y a nuestra hermana Cindy Ponce. Amén. Dios gloria bendiga, a Dios. Cindy. Gloria a Dios. Amén. Y vamos también a darle lectura por aquí a algunos comentarios que tenemos. Amén. De hermanos que nos han estado sintonizando. Amén. Nos pone Edgar. Amén, amén. Dios la siga usando en gran manera amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios por tu vida, Edgar. Y amén. Así sea que el Señor siga manifestándose, amén, sea Él a través de nosotras, sea Él el que habla a nuestros corazones. Nuestro hermano Carlos Gallego nos pone saludos, amén, saludos, gloria a Dios amén. Por su vida, y lo decíamos, bendiciones para toda la familia, amén. Así es, amén, amén. Nuestra hermana Lidia nos pone saludos, Dios les bendiga, amén, y nos amén. Pone también amén, amén, yo lo creo. Y mis ojos van de ver casados a Brian y a Rocío. Amén, aleluya, Cristo vive. Dios le bendiga, hermana, que así sea en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Tomamos esa profecía en el nombre amén, de Jesús. Así es. También nuestro hermano Roberto Campos nos dice saludos, hermano Roberto Campos, desde Costa Rica. Amén, un saludo desde aquí, desde Torreón, Coahuila, México, hasta Costa Rica. Gloria a Dios, porque hasta Costa Rica está llegando esta palabra. Gloria a Dios. Amén, que sea de bendición para todos aquellos que nos sintonizan de otras ciudades amén, amén. De nuestro hermoso planeta Tierra. Amén. No, la pastora Nancy Hernández nos dice saludos y bendiciones, amadas hermanas. Les amamos, amén, en el nombre de Jesús, les amamos de igual igualmente, forma, amén, gloria a Dios es. Por sus vidas, amén. Nuestro hermano Campos nos dice, sí, así es, buscar primero el reino de Dios y su justicia, amén. Amén, amén. Así tiene que ser, porque Él después ha de añadirnos, amén, ha de añadirnos, no tenemos que andar por ahí buscando antes que su presencia o antes que su justicia, sino que tenemos que buscarlo primero a Él, y después Él va a añadirnos, ¿no? Así tenemos es. Que buscar las añadiduras primero, amén. Así nos es. Pone amén, hermanas. Nuestra hermana Nancy dice, sí, amén, si de algo nos tenemos que lamentar, dice Lamentaciones, lamentes el hombre de su pecado, amén. Amén, de nada más que de nuestro pecado, porque Él nos lo ha dado todo, amén, en el nombre de así Jesús, es, no amén. Tenemos que andarnos por ahí lamentando de las situaciones, de las luchas, de las pruebas, que ahora pasó esto, que ahora tengo el otro, no, amén, entreguémosle todo al Señor y pongámonos a cuentas de Él, con amén, Él, amén. Amén. Dice, amén, pastora Lorena Samaniego, así es. Nuestro hermano Roberto Campos dice, aleluya, es lo más grande, el que tiene a Jesucristo lo tiene todo, amén. Así es, ¿de qué le sirve al hombre tener riquezas si nada se puede llevar al morir? Así es, en el amén, nombre amén. De Jesús. Y dice la pastora Nancy, sí, es muy triste que las circunstancias nos ahoguen y no descansar en el Señor. Nuestro hermano Luis Alfredo Araya, amén, él es el director de la radio donde mi pastor transmite también en la mañana el devocional, amén, la radio Maranata, que también la pueden por ahí estar descargando de la Play Store, amén, de la Play Store, por ahí póngale Radio Maranata Online y les va a salir esta radio para que también puedan estarnos sintonizando por ahí y sintonizando las transmisiones que ahí se llevan a cabo, amén. Nos dice, amén, bendiciones, siervas del Señor, un abrazo fraternal, amén. Gloria amén, a Dios amén. Por su vida, hermano, le bendecimos. A nuestra hermana Nancy nos pone, amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, pastores muy amados, pastores Almeida. Ay, la pusieron nerviosa, amén, con el comentario que nos están haciendo por ahí de la boda y que no sé qué. Es que Brian no quiere, entonces pues ya yo no sé qué cara poner, qué decir, nada. Por eso yo estoy Cristo orando vive. Por ahí para que el Señor le dé revelación, amén. Oremos. Ya que el Señor haga su obra hablan, y hermano. Que sea lo que Dios quiera, amén.
No, hay que estar orando para que Dios le abra por ahí una puerta a nuestro hermano Brian, amén, una puerta de trabajo, amén. Y ya después de la boda hablaremos, amén. Gloria a Dios, amén. Pues continuamos, amén, continuamos con esta transmisión, amén, amén. Para que sigamos aprendiendo de su palabra, amén. Y vamos a continuar, pues, leyendo aquí Santiago, amén, como me pedía mi pastora, y nos dice Santiago 1, versículos 2 y hasta el 5, amén. Amén. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Amén, amén. Como dice su palabra, que la prueba nos produce paciencia. Amén. Y también nos produce el que nosotros también nos vayamos haciendo, creciendo nosotros esa sabiduría, amén, para que seamos cabales y podamos sobrellevar toda situación que se nos vaya presentando, amén. Porque muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados a recibir siempre puras cosas buenas de Dios, amén. Pero cuando se nos presenta la prueba, ahí es donde no nos gusta, ahí es donde nos derrumbamos, ahí es donde no nos permitimos nosotros mismos ser felices, amén. Por eso deberíamos de estar siempre bien allegados a Dios, tener esos oídos, amén, bien atentos a estar escuchando la palabra del Señor. Estar bien atentos a todo lo que se nos está enseñando, amén, para ir aprendiendo en cada situación difícil y estemos aceptando lo que Él nos esté mandando, sea bueno o no, amén. Así que sin renegar, como se los vuelvo a repetir, sin cuestionar al Señor, siempre justificándolo. Hay algo siempre, va a haber algo bueno que el Señor nos quiere enseñar, hasta en el dolor más tremendo que siente uno, que la vida se le va del dolor tan grande, amén, de situaciones o del problema que vemos que esto nomás no se acaba y salimos de una y viene otra y dice el Señor, te estoy enseñando, te estoy formando, amén, te estoy puliendo, ahí te voy a enseñar algo. Y es donde el Señor, cuando pasa todo esto, el Señor nos levanta con su mano poderosa, nos lleva a otro nuevo nivel, amén. Ahí es donde su gloria se manifiesta poderosamente en nuestras vidas. Pero siempre y cuando nosotros estemos siempre confiando en que el Señor nos quiere enseñar algo grande, algo nuevo, amén. Porque siempre queremos estarle pidiendo, o queremos que el Señor nos revele, o queremos que el Señor se siga manifestando en nuestras vidas, o muchas veces queremos que el Señor siga respondiendo a lo que nosotros pedimos. Pero no queremos pagar el precio, amén. Sí. El servirle a Cristo, el querer que el Señor también nos esté respondiendo, también eso cuesta, amén. De mucha paciencia, amén. Mucha paz en nuestro corazón y felices, eso sí, no aparentar, amén, no aparentar lo que no somos o aparentar, amén. Cosas que ni siquiera estamos sintiendo, pero eso, porque eso puede traer una consecuencia, el corazón se nos puede estar amargando, amén. Entonces, bueno, Señor, tal vez podrán decir, mira, como me lo llegaron a mencionar muchas veces, mira, se ve contenta, se ve en paz, acaba de partir su hijo y se ve bien. Solamente Dios y yo sabíamos lo que estábamos pasando, amén. Y es algo donde yo en parte de mi caminar con el Señor ahí me ha enseñado mucho, amén, me ha mostrado mucho su amor y cómo aún con todo esto se puede ser feliz, amén. No dejarnos caer, no dejarnos llegar a sumergir en la amargura o molestarnos con Dios o seguir diciendo, cuestionando el por qué, no.
Señor, hay algo hermoso detrás de todo esto. Voy a ser feliz contigo, Padre. Que me falte todo menos tú, bendito Señor. Que tú sigas añadiendo a mi vida lo que me hace falta, Padre. Tal vez lo que yo pida a ti no es, tú eso no lo quieres para mí. Dice su palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Tal vez el Señor podrá decir, tú me estás pidiendo eso, pero yo te voy a dar algo más grande de lo que tú me estás pidiendo. Espérate, sé paciente. Amén. Entonces, en este caminar, Señor, vivir este nuevo día como si fuera el último. Ser felices, que se vive el problema fuerte. Amén. Señor, gloria a Dios. Tú de esta, no sé, pero tú de esta nos vas a sacar. Amén. Que estamos pasando situaciones con los hijos, con el marido, no sé, Señor, pero tú de esta me vas a sacar. Yo tengo que gozarme contigo, Padre. Yo tengo que gozarme en tu caminar, Padre. Mi corazón tiene que estar contento, tiene que estar gozoso. Tener esa fe, esa convicción de que todo esto va a pasar. No todo es para siempre. Tener en nuestra mente que el Señor nos está enseñando. Amén. No queremos aprender. Amén. No nos gusta que nos enseñen. Amén. Y mucho más cuando viene la de que no, el Señor nos quiere enseñar. Ahí no nos gusta. ¿Sí? Porque siempre como seres humanos queremos aprender a nuestra manera o hacer las cosas a nuestra manera. Y no es así. Amén. Entonces, dejarle todo al Padre. Y Señor, sígueme dando más, Señor. Dame paz, dame gozo. Quiero ser feliz, porque el día de mañana no sé si estemos aquí. Y más ahorita con la situación que se está viviendo, tampoco nos vamos a estar preocupando o vamos a estar pensando, nos vamos a estar acabando, que a ver quién nos va a pegar el virus o a ver de dónde lo vamos a tomar. No, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, pero también nosotros tenemos que estar precavidos, amén. Tenemos que estar prudentes en toda esta pandemia, en todo esto que está pasando, amén. Y recordar que el Señor nos está enseñando. En Job 2:10 dice su palabra, Rocío. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, amén. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Aquí, como nos dice, nos menciona Job, no hay que ser tampoco como mujeres. Yo les mencionaba, perdón, al principio, ser esas mujeres imprudentes, porque tenemos un rol muy importante en la familia, amén, de que tal vez nosotros se nos quedan malas situaciones porque nos quedamos en casa y nuestro marido sale a trabajar, amén, pero si créanme que si nos acercamos o estamos dispuestas a que el Señor nos siga enseñando, el Señor así nos va a dar la estrategia, amén. Que cuidemos todo lo que sale de nuestra boca, amén, de cuidarle la espalda a nuestro esposo, de cuidar de nuestros hijos, siempre darles un buen consejo a nuestros hijos, amén, para que ellos también vayan creciendo con ese temor y no salga siempre una palabra que ofendamos al Padre, ser esas mujeres fatuas como aquí se nos menciona, amén. Nunca estar en contra de lo que dice la palabra del Señor, porque dice, ¿qué nos impide ser felices? ¿Qué cosas nos puede impedir ser felices? Pues créanme que hay muchas cosas muy negativas que nos pueden llevar a la amargura, a ser infelices, amén. Así como un ejemplo que ahorita lo mencionábamos, la situación que ahorita estamos pasando, amén. El ser mujeres materialistas, el nomás estar pensando, a ver quién tiene más, la vecina, mi hermana, mi hermano, el que nos rodea, por qué tiene más y mira cómo, qué clase de personas son, no. Nosotros, el Señor nos llamó con un propósito, poner nuestros ojos puestos en Él. Amén. Dice que vivamos una sociedad tranquila con la gente que nos rodea. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que nosotros cada día muchas veces vamos a estar pidiendo más de lo que nosotros nos merecemos o de lo que Dios nos quiere dar. Amén. Porque muchas veces como seres humanos no nos conformamos, siempre vamos a querer más y más. Muchas veces no es suficiente con lo que Dios nos da.
no lo queremos ver, más bien es eso, amén. No nos conviene, no lo queremos ver, y tenemos, y muchas veces buscamos o nos afanamos con ver lo que otros tienen. Así que eso nos impide, o no tenemos la capacidad de ver todo lo que nos dio, Dios nos quiere dar o nos está dando. Amén. Si tenemos una casita chica, queremos una grande. Si queremos, tenemos nuestro carrito que nos mueve para todos lados, no, queremos otro mucho mejor. Claro, podemos tener esas aspiraciones, amén, pero siempre y cuando con tomados de la mano de Dios, que la avaricia o la ambición nos lleve a hacer a un lado a Dios y con nuestras fuerzas lograr o afanarnos en querer tener a fuerzas eso, en tener mejor ropa, mejor calzado, amén, mejor carro, casa, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos pueden apartar de la presencia de Dios por querernos afanar, amén, por querer tener algo que pues todavía no nos corresponde, o el Señor todavía no nos quiere dar, y entonces nos vamos amargando, nos va creciendo hasta en nosotros una envidia que nunca la debemos de dejar o permitir que entre a nuestras vidas. Amén. Así que si somos infelices, somos desdichadas o no tenemos lo que queremos, no nos tenemos que ligar ni enfocar en eso. Amén. Así que déjenme decirles, hermana, que tenemos mucho. Si no lo han visto ustedes así, o si no lo hemos visto, tenemos mucho más de lo que nosotros hemos pedido. Si ahorita en este momento tú te sientas y te pones a analizar verdaderamente lo que tenemos, que es la vida, lo que ahorita tantos lo están añorando, lo están anhelando, que es algo tan grande, amén, ahorita tenemos vida. Tal vez podemos tener con un malestar, pero Señor, aquí estamos, todavía nos estás dando el privilegio para podernos arrodillar, para seguir orando, para seguir clamando, tenemos ese aliento de vida para seguir buscándote, amén. Así que disfrutemos todo lo que Dios nos está ofreciendo hasta el día de hoy. Hay gente que se está muriendo de hambre. Amén. Hay gente que ni un vaso de agua en ciertos países tiene. Amén. A comparación de esas personas, nosotros tenemos en abundancia. Amén. Entonces tenemos que saber darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. ¿Sí? No la estamos lamentando, no dejarnos llevar, no dejarnos corromper por todo lo material que mucha gente está añorando. Tal vez en nuestras pláticas con conocidos, con familiares o con amigas pueden estarnos diciendo que se compraron esto, o que han ganado tanto, o que en su trabajo les está yendo muy bien. Gloria a Dios, ¿sí? Como hijos de Dios estamos hechos y fuimos creados para bendecir a otras personas, ¿sí? No para envidiarle a nadie, no para desear lo que otra persona tiene, amén. Porque hay personas que hasta si al hijo de la vecina le va bien, ya la otra vecina está molesta porque al hijo de la vecina le está yendo bien. Gloria a Dios, y créanme que entre más les demos bendiciones a las personas que les está yendo bien, Dios, cuando ustedes menos se lo esperen, Dios nos lo va a añadir. Así ¿sí? es, como madres, yo como madre, espérenme que yo lo añoro y yo lo deseo, que a mis hijos les vaya bien. Amén. Y no por conveniencia, ay, para que bendiga a Dios a mis hijos, yo voy a bendecir a todos, de los dientes para afuera, no, que de nuestro corazón sea sincero, como la enseñanza pasada nos lo decía, desnudarnos delante del Señor y ser sinceras, amén, ser sinceras y realmente bendecir a todos los que nos rodean, amén. Entonces hay que vivir y hay que dejar vivir a los demás y ser felices. Amén. No estar mortificando con apariencias, no estar mortificándonos también con cosas que deseamos y ni siquiera nos lo hemos ganado, ni siquiera se lo hemos pedido a Dios. Nomás nosotros lo estamos pensando o lo estamos comentando. Yo le puedo comentar a Rocío, ¿sabes qué, Rocío? Yo tengo ganas de esto, pero ni siquiera se lo he pedido a Dios. Dios nos lo puede dar en un abrir y en un cerrar de ojos. Amén. Pero tristemente a veces anteponemos a Dios
a un lado y a otra gente mejor se lo estamos contando o se lo estamos diciendo, amén. O sea que Dios muchas veces nunca nos da gusto en nada. Si porque somos gorditas queremos ser flaquitas, o porque si tenemos el pelo chino lo queremos tener lacio, o lacio queremos tener esos rizos bonitos, amén, o que estamos morenitas queremos ser blancas, y total que a Dios no nos da gusto en nada, dice el Señor. No sé qué he creado, amén. Así que hay que estar viviendo en paz y hay que estar conforme con lo que el Señor nos dio. Bueno, si somos gorditas, también hay que reconocer por qué estamos gorditas, hermana. No hay que echarle toda la culpa a Dios, amén. Así también hay que reconocer también por qué no nos va bien. ¿Por qué soy infeliz? ¿Por qué estoy envidiando? ¿Por qué? Amén. Hay mucha gente, y he conocido y he escuchado a gente que todo quieren culpar a Dios. Amén. Dios así me hizo, y Dios, yo no sé por qué Dios me hizo así, o por qué no me dio un cuerpo más delgado, o por qué no me hizo la nariz chiquita, o por qué no me hizo la boca chiquita, menos güera, ojos azules. No, fíjense, si así, dice el Señor, si así te estoy escuchando, imagínate si yo te lo hubiera dado, no sé qué hubiera sido de ti, amén. Así que déjenme decirles, hermanas, que tenemos que dejar toda apariencia a un lado, amén, porque Dios nos ama tanto, como dice su palabra, que nos hizo a su imagen y semejanza. En Génesis 1.27, no lo lees, Rocío, por favor. Amén. Génesis 1.27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. 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 Y en Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Desde el momento que el Señor, todo esto, esto que está aquí escrito, con su palabra que nos ha dejado, aquí Él es muy claro. Amén. Si nos hizo a su imagen y semejanza, amén, Él no se equivocó. Amén. Así que, si te crees fea, mujer, si te crees poca cosa, si te sientes menospreciada, para Dios eres hermosa, para Dios valemos mucho. Amén. Así que digan lo que digan los demás, siempre tenemos que decir, a mí me importa lo que Dios diga de mí. Amén. No me importa si para alguien estoy fea, estoy gorda, estoy delgada, estoy, no sé. Sí, la pueden haber, nos pueden decir las palabras más crueles. Sí, pero siempre guardando el corazón y tener la convicción de que somos hermosas. Tener esa seguridad de que para Dios somos hermosas. Él no se equivocó. Imagínense Él habernos hecho como a su imagen. O sea, se imaginan ustedes, somos una belleza. Amén. Así bien, que estar amén. Bien seguras y tener esa convicción. ¿Sí? Dice aquí en la enseñanza que muchas veces no nos conformamos, ¿sí? Y nos aferramos a no ser felices. O sea, eso ya es necedad muchas veces. Amén, ¿sí? Entonces, yo las exhorto, hermanas, yo las exhorto, mujeres, y les sugiero, les recomiendo que busquen la felicidad. Busquemos la felicidad, amén. En el nombre del Señor. Que nada nos esté estorbando. Ahorita alguien podrá mandar un mensaje, amén, nos podrán escribir. No sabe usted por lo que ahorita estamos pasando, mi familia. No saben ustedes cómo me las estoy viendo yo ahorita. Algo detrás de todo ese dolor, de ese desierto, de esa soledad, algo bueno está, amén. Algo ahí que te puede llenar de tanta felicidad, pero a veces nos cegamos tanto que no vemos o no queremos ver. Amén. Entonces siempre va a haber algo muy bonito que el Señor nos quiere dar, que nos quiere seguir llenando de felicidad, de gozo. Amén. Porque si estamos enojadas no podemos orarle hacia el Señor.
Si estamos tristes, amargadas, frustradas, no le podemos adorar al Señor, ¿sí? Por eso el Señor nos comparte su palabra, nos enseña cómo ser felices, nos lo ha dado todo para ser felices. Dejen ustedes lo material, amén. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, nada amén, nos amén. Hace falta, amén. Así que nos debemos de enfocarnos en Dios para que no nos espere una vida llena de amargura, llena de enfermedades físicas, espirituales, amén. Como la vez pasada, en la enseñanza pasada, esa falta de perdón, amén. Que no nos hace ser felices, que los nervios no nos hace ser felices, que ya nos puede dar hasta un cáncer, hasta los males estomacales, porque nomás estamos pensando. Nos estamos agobiando, amén, enfermedades del corazón, o sea, se nos pueden desencadenar tantas cosas por la amargura, amén, y pudiendo vivir con paz y con tranquilidad y ser felices, amén. Así que dejemos todo eso atrás. Dice la palabra del Señor, que si nosotros realmente amamos a Dios, si realmente nosotros le buscamos a Él, Él nos va a dar todo. Él nos va a llenar de todo. Amén. Así que yo les comparto, mis mujeres, les comparto, varones que nos están oyendo, hay muchas razones por qué nosotros podemos ser felices. Yo te comparto, Rocío, la palabra. Hija, ¿qué opinas tú de esta hermosa palabra que el Señor nos está dando? Amén. Pues sí, yo creo que muchas veces estamos por ahí tan afanados, amén, buscando tener más, amén, buscando satisfacer nuestras necesidades carnales muchas veces, amén, buscando y envidiando muchas veces lo que otros tienen, amén. Que tal vez el no conseguirlos, porque lo hemos dicho infinidad de veces, nuestros métodos o nuestras formas de conducirnos nunca nos van a llevar a una solución, o nunca nos van a llevar a nada bueno. Amén. Entonces, muchas veces el no conseguirlas rápidamente o el no conseguirlas fácilmente, amén, nos puede llegar a frustrar, y eso no deja que nosotros seamos felices o que nos desarrollemos con una vida plena, amén, o que estemos conformes, porque si estamos buscando o estamos afanados queriendo tener más de lo que se nos ha dado, de lo que deberíamos de estar agradecidos, amén, porque no nos falta. A mí muchas personas, lo decía mi pastor, muchas personas quisieran tal vez ahorita tener un trabajo, amén, que con todo esto que se ha venido, muchas personas se han quedado sin trabajo, muchas personas se han quedado por ahí con necesidad, amén, tienen necesidades verdaderas, amén, y nosotros teniendo comida, teniendo un techo, teniendo algo para vestirnos, amén, teniendo una familia sana, amén, teniendo alguien a quien podemos amar, no estamos conformes, y por andar buscando más, amén, nos frustramos y nos amargamos, amén, nos amargamos. Y decíamos la semana pasada, amén, muchas veces estamos amargados, tan amargados que luego platicamos, yo puedo venir amargada, amén, porque no he conseguido algo que tal vez yo quería, amén, y que lo quise conseguir en mis fuerzas, amén, y que tal vez no estaba en los planes de Dios que todavía yo lo tuviera, y ya eso me frustró y me amargó. Y yo puedo venir y platicar con mi pastor, amén, o puedo venir y estar simplemente sin platicar, pero aquí en un lado de mi pastora, pero con mi cara de enojo, con mi cara de desencajada, amén, y yo le puedo transmitir esa amargura, amén. Entonces ya no solamente yo estoy siendo infeliz, sino que estoy transmitiendo esa amargura y estoy haciendo que los que me rodean también sean infelices, amén, porque todo eso lo transmitimos, amén, y querramos o no, si nosotros no soltamos toda la infelicidad o no soltamos todo aquello que no nos deja ser felices, pues tarde o temprano nos vamos a enfermar, amén, van a venir las situaciones, las enfermedades a nuestras vidas,
se van a venir peores las situaciones. ¿Por qué? Por estar enfocados en otro tipo de cosas, amén, y no en lo que Dios verdaderamente quiere que nos enfoquemos, amén. Y mi pastora lo decía, muchas veces también somos infelices. ¿Por qué? Porque se nos viene una prueba, se nos viene una situación encima y ya estamos por ahí quejándonos, ya estamos por ahí lamentándonos, en lugar de postrarnos y clamar a nuestro Dios, amén, en lugar de enfocarnos en nuestro Dios, en lugar de enfocarnos en lo que nos rodea y decir, bueno, Señor, se vino esta situación difícil, pero todo lo demás que me rodea es bueno, y aún por esta situación adversa, yo te doy gracias porque tú sabes por qué haces las cosas, tú sabes cómo te mueves, tú sabes... la razón por la cual yo estoy pasando por esta situación. Y decía esta palabra, amén, tomad con sumo gozo, tomad con sumo gozo, o tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, amén, amén. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuestra fe incremente, eso va a hacer que nuestra paciencia, para que después cuando se vengan situaciones más tremendas, más difíciles, también ya esté en un nivel donde vamos a poder soportar esas pruebas difíciles sin que se nos venga encima la amargura, amén, amén. Entonces, tenemos que dejar todas nuestras frustraciones de lado, tenemos que dejar toda la envidia de lado, así tenemos es. Que dejar que si estoy en una prueba, pues Señor, está en tus pies, está en tus manos, tú tienes control de ella, yo no me voy a amargar, yo no me voy a entristecer por eso, sino que voy a tener ese gozo que ha venido de ti, amén. Por ahí por la mañana poníamos un post en la página, amén, y compartíamos, amén, que nada te robe tu gozo, que nada te robe tu felicidad, que nada haga que el brillo que el Señor ha puesto en tu rostro deje de resplandecer, y así tiene que ser, amén. Muchas situaciones, muchas cosas se van a venir para querernos apagar, amén, para hacernos menguar, pero al contrario, nosotros nos tenemos que levantar con más fuerza y resplandecer. Amén, nos tenemos que levantar, amén, y tenemos que dar ese máximo de nosotros para ser felices, para tener un ministerio poderoso, para poder estar bien con nuestro Señor. Amén, todo va de la mano, amén, todo así va de es. La mano. Desde lo que hablábamos de la semana pasada, amén, y lo que estamos hablando hoy, amén, todo va de la mano. Dejar todas nuestras frustraciones, dejar todos nuestros resentimientos, dejar de lado toda esa falta de perdón, amén, que era lo que hablábamos la semana pasada. ¿Para qué? Para que haya una plenitud en nosotros, para que haya una verdadera felicidad en nosotros, amén, y que no estemos por ahí enfermos, porque se ha comprobado muchas veces, amén, que si no somos felices y estamos frustrados y estamos por ahí con falta de perdón, no hemos perdonado, pues nos podemos enfermar de los nervios, y lo decíamos también la semana pasada, de cáncer, de ahí de nuestros órganos, amén, del estómago, decía mi pastor, amén, andamos ahí ya con la molestia porque ya traemos ahí el coraje, el resentimiento que no así nos deja es, avanzar, amén. Y que nos está frenando, amén. Entonces no nos estanquemos en nada de eso, dejemos que Dios con su palabra, amén, nos siga llenando, nos siga haciendo resplandecer, nos siga haciendo felices, amén, que Él es lo que más desea, que Él es lo que más quiere, que Él es lo que más anhela para todas y para cada una de nosotras, amén. Amén, amén. Hoy he estado, yo lo había escuchado, que hay que hay doctores que en estos tiempos imparten una terapia a los enfermos que se llama la risoterapia, amén. Entonces, porque está comprobado que gente enferma que experimenta alegrías, sonrisas, sanan más pronto. Y créanme que yo he conocido a gente. No dan esas terapias, amén, pero precisamente yo conozco mucho a esa persona que a pesar de situaciones, créanme hermanos, que ha pasado situaciones muy, muy tremendas, muy fuertes, siempre tiene una palabra para hacerte reír, amén, te contagia, amén. Y a mí me gustaría, yo las invito, hermanas, a que seamos ese tipo de personas, amén, que nos contagia. No sé, alguna de las que nos están viendo o escuchando, siempre hay alguien entre la familia o entre amigos
que te contagia con reírte o con escuchar decir hasta una tontería sin chiste, te hace reír, o sea, te contagia. Y hay gente que por más de que le digas o le cuentes algo gracioso, es tanta su amargura que hasta se le transforma la cara y lo ve hasta mal la persona que está hablando algo gracioso o quiere hacer reír a otra persona, ¿me? Así que seamos ese tipo de personas que yo les comentaba que conozco a una persona así, que pasa situaciones muy tremendas, muy fuertes en su vida, pero siempre hay algo que te comparte de su alegría. Tal vez su corazón está destrozado, tal vez su corazón en este momento está lastimado, pero siempre hay algo bonito que te comparte esa persona, amén. Yo, créeme que a veces me ha contagiado en momentos muy difíciles de mi vida y me ha hecho pasar buenos momentos. Y que seamos también, aparte de ser hijas de Dios, aparte de compartirle una buena palabra a una mujer, a un varón, a jóvenes, a niños, también ser ese tipo de personas que contagiamos hasta con la risa. Con la risa, que nomás de oírte reír, yo ya me estoy riendo también. No sé de qué, a veces me ha pasado, y de qué te ríes, no sé, pero nomás de verlo yo ya me estoy riendo, amén. Y reírnos con esas ganas. Yo cuando se trata de reír, yo sí me río y bien fuerte, hermanas. Bien fuerte y a descanso. Créanme que eso a mí me ayuda mucho, el reírme. Entonces, yo sí disfruto cuando nos juntamos en familia con mis hijos. Juntos son graciosos y yo los disfruto. Yo lo disfruto, a veces tonterías, hermanas. Tonterías, pero yo disfruto el momento de estar con mis hijos, de verse reír, que después ya nos quedamos solos, cada quien ellos se van a sus casas o situaciones que se pasaron, o simplemente con nuestros hijos, con otras personas, ya quedamos solamente Cristo y nosotros, y ahí viene a memoria, híjole. O mañana, primeramente, Dios, a ver mañana qué vamos a comer, o mañana a ver cómo le vamos a hacer en esto, o, ay, primeramente, Dios, esto se va a solucionar, amén. Pero el momento alegre, nadie te lo va a quitar, sí, que nadie te lo arrebate, que nadie te lo quite, amén. Dice la palabra del Señor que el espíritu triste seca los huesos, y sí es verdad. Conozco a muchas personas, amén, que aunque aparenten ser felices, se están secando, amén. O muchas veces hasta su manera de hablar, se nota, se palpa, amén, muchas veces hasta su amargura o su tristeza, amén. Porque pues han dejado llevar, les ha ganado la amargura, amén, se han dejado llevar por la tristeza, por la nostalgia, por tantas situaciones, amén. No hay que dejarnos, mujeres, no hay que dejarnos y hay que seguir adelante, ¿sí? Una de las causas de infelicidad, ya lo habíamos mencionado, es la envidia. En Santiago 4:2, ¿qué dice, hija? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Amén. Amén. Eso es lo que decíamos anteriormente. Nunca estamos contentos, ¿sí? Pero creo yo que todo este suceso que está pasando mundialmente, tenemos ya que aprender a madurar, amén, a sabernos conducir, qué es lo que quiere Dios para nosotros, que ahorita si nosotros vemos, decir, Señor, realmente soy feliz, realmente vivo en paz, amén. Tal vez no tengo todo lo que quiero, pero no por eso me voy a amargar, amén. Tal vez, como yo se los comentaba, tal vez no tengo a mis tres hijos así como el Señor me los dio desde que comencé en mi vida de matrimonio. Tal vez no tengo a los tres, pero tengo a otros dos grandes hijos, hijos ministeriales que el Señor ha ido añadiendo y que nos han dado muchas satisfacciones como pastores, amén, como padres espirituales y padres naturales.
Amén. Entonces, hay muchos motivos de tener a nuestros padres, amén, a nuestros hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios por mis hermanos, por mis sobrinos, amén, a una familia, porque puedes voltear para muchos lados y ver que mucha gente está a falta de eso. Dejemos lo material. Hay gente que está a falta de una familia, amén. Hay gente que está a falta de unos padres que tal vez los tienen, pero como si no los tuvieran, amén. Pero aún con todo eso, he conocido a gente que ha sufrido tremendamente, hermanos, tremendamente. Y es una, es un gozo ver cómo, cómo se gozan o cómo comparten esa felicidad con uno que tú dices, wow, qué padre, que a pesar de esas situaciones, viven en paz y viven felices. Yo quiero vivir en feliz, hermano. Que a partir de que el Señor me llame a cuentas, yo quiero irme feliz a su presencia. Amén. Yo quiero y muchas veces nunca dejarle de pedir perdón a Dios. Si he dejado que la tristeza me llene o que la tristeza haya morado varios días, varios meses, varios años, amén. Si ha morado, ya llegó el tiempo de que esa amargura, de que esa tristeza se salga de nuestras vidas. Yo les comparto de vivir, amén, de vivir felices. No sé si ustedes conocieron la historia de Romeo y Julieta, amén. Ese odio de dos familias que provocó una tragedia, amén, que al fin y al cabo, ese rencor se los heredaron a sus hijos. Así nosotros no tenemos ese derecho de heredarle a nuestros hijos odio hacia otras personas, odio hasta de entre las mismas familias. No tenemos ese derecho, así que desatemos esas cadenas de odio, de amargura, amén, para que veamos, y yo les garantizo de que esa felicidad va a llegar a nuestras familias. Si la familia, va a haber tal vez familia que no quiere compartir con nosotros esa felicidad, no queda más que bendecirlos, amén. Y nosotros a seguirle, que todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer para Cristo Jesús. Hay muchas cosas que todavía el Señor nos está demandando. Hay muchas cosas que nos falta. El recorrido es grande todavía. Todavía hay que estar dando una batalla, amén. Pero yo sé que a lo mejor nos están tirando por acá, nos están llegando por acá, nos están lastimando, estamos viendo, claro que tal vez no vamos a estar ja, 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 o ay, gozado. No, Señor, no, lloraremos, sí, nos dolerá, sí, amén, pero que así como venga esa tristeza o esa angustia, que así se vaya, amén. Amén. Que pese más grande, que sea el peso más grande de la felicidad. Que seamos felices pese a cualquier situación. Amén. Antes de terminar la enseñanza, hija, ¿hay saludos? Sí. Tenemos saludos para nuestra hermana Susana Ortiz. Amén. Gloria a Dios, gloria por a Dios sus por vidas. Vida, gloria a Dios porque están aquí, como ya lo decíamos, viéndonos o escuchándonos también por la radio, Avivando el Fuego. Amén. Amén. A nuestro hermano Eliezer Ministerio. Amén. Gloria a Dios porque están por aquí. Amén. Les bendecimos, les enviamos una bendición. Amén. Les enviamos un saludo enorme. A nuestro hermano Víctor Espisqué. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, a nuestro hermano Víctor, amén. Gloria a Dios, porque aquí no tenemos traductor. Amén. A la pastora Luchita Rodríguez. Amén. Gloria a Dios por su vida, pastora. Qué bueno que está aquí. Amén. Le bendecimos, mi amada pastora, la pastora Lorena de Samaniego. Les bendecimos. Amén, amén. Amén. Nombre de Jesús. A nuestro hermano Roberto Gómez. Amén. Amén. A nuestro hermano Alejandro Zúñiga. A nuestro hermano José Febus Mercado. Amén. Gloria a Dios. Dios. Amén. Porque están aquí también presentes los varones. Amén. Varones. Que como les decíamos, pues es un programa para mujeres, pero juntamente podemos aprender todos, amén. Amén, todos amén. Por aquí nos impartimos, todos tenemos algo que aprender, amén. Y pues más de esta palabra que nos está enseñando cómo tenemos que ser felices, así amén, es. Cómo tenemos que desarrollarnos, amén, para que tengamos una vida plena, amén. Amén. A nuestro hermano José Salgado Hernández, amén.
a Rodrigo Cuello, a Alejandro Belmont y a Alan Samaniego una vez más. Amén. Gloria a Dios por sus vidas. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios porque están por aquí. Amén. Enviándonos un mensaje. Amén. Por aquí hay muchas palabras donde estamos siendo pues bendecidas, amén, donde están por aquí interactuando con nosotros, dejándonos por ahí su comentario, muchos comentarios, amén, gloria a Dios por eso, amén. Nos dice nuestra hermana Nancy en el corte pasado de saludos, estábamos por aquí echándole carrilla al Brian, amén, y nos pone, se oyó la risa nerviosa de Brian, amén, y después le comenta a Brian, Dios proveerá, amén, gloria a Dios, Dios ha de proveer por ahí esa puerta, Así es, que lo hemos estado declarando, ya está preparada, amén, ya nada más para que Dios disponga cuando, en el nombre de Jesús. Amén. Nos pone nuestra hermana Nancy, amén, así es. Nuestro hermano Roberto Campos nos pone, debemos de ser instruidos, amén, así es, gloria a Dios. Y gloria también Dios, nos pone, amén, estar firmes en la roca inconmovible, buenos tiempos y en momentos difíciles, puestos los ojos en el blanco perfecto, y el que refrena su lengua es sabio, así es, amén. En todo tiempo tenemos que estar firmes en nuestro Dios, así como dice nuestro hermano, ya sea en tiempos difíciles, ya sea en buenos tiempos, ya sea cuando tenemos, ya sea cuando no tenemos, cuando vemos el valle de pastos verdes y cuando andamos por el valle de sombra, tenemos que estar firmes en nuestro Dios. Amén. También nos pone nuestro hermano Roberto Campos, el hombre nunca se sacia, no desear de los malos, por su destino va a ser el lago de fuego. Estar alegres con lo que tenemos, vivir cada día como si fuera el último día, porque él ha de venir, el que ha de venir vendrá. Amén. Nos pone primero en Tesalonicenses del versículo capítulo 4, versículos 13 al 17. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, así es. Gloria a Dios por estos mensajes que nos está por aquí dejando. Así amén. Es. Yair García, amén, le envió un saludo y le envió bendiciones, amén. Él era mi compañero en la universidad, después se cambió a la tarde y pues por ahí ya perdimos poquito de contacto, amén, pero por ahí a veces estamos saludándonos, amén. Y Yair nos pone, muchas veces por estar pensando y viendo a lo que queremos, amén, lo que queremos desear, me supongo, olvidamos voltear a ver lo que tenemos, así es, amén. Y dice, olvidamos dar gracias por lo que tenemos, el techo, la comida, la ropa, la salud, la familia, etcétera. Una vez que nos detenemos a apreciar lo que tenemos, es cuando nos damos cuenta de la bendición que nos rodea, así es, como decíamos hace un momento, muchas veces estamos tan afanados, amén, como dice aquí Yair, amén, viendo, contemplando lo que queremos para nosotros y no nos damos cuenta de todo lo hermoso que está alrededor de nosotros, así es, amén, no nos damos cuenta de que tenemos una familia, unos padres que nos aman, no nos damos cuenta de que tenemos hermanos que nos aman, amigos que nos aman y muchas, muchas cosas más, amén, y luego ya nos damos cuenta y decimos, verdaderamente, estaba perdido en mis deleites, pero soy en gran manera bendecido, amén. Amén. Gloria a Dios por estas hermosas palabras que nos pone por aquí Yair García, amén. Te envío un saludo y te envío muchas bendiciones, amén. Gracias por estar por aquí sintonizándonos, amén, por unirte a través de que compartí esta publicación, amén. Te envío un gran saludo. Nuestro hermano Roberto Campos nos pone también, Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad antes que pidamos algo. Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios tiene el control de todo, Dios ve el corazón del ser humano, no como es por fuera, porque Él pesa los corazones, debemos estar alegres como somos y con lo que tenemos. Amén. Cristo Jesús lo llena todo, así es, en el nombre de Jesús. Muy hermosas palabras las que nos están por aquí poniendo en los comentarios, amén, son de gran bendición, como decimos, venimos aquí a aprender todos juntos, amén, venimos a aprender unos de otros, venimos a aprender juntamente con ustedes, amén, y gloria a Dios porque nos están dejando estos hermosos mensajes. También nos pone nuestro hermano Roberto, toda tristeza, toda angustia, toda desesperación, toda raíz de amargura
entrega la carga al Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que están cargados y Él te dará el paz, el gozo y la alegría que tú necesitas. Amén. Que es un verso bíblico que veíamos también la semana pasada. Amén. Muchas veces traemos esas cargas, todo eso que nos aflige, amén, y preferimos andarlo ahí cargando, andar ahí amargados, andar ahí trabajados, amén, en lugar de ir a los pies de aquel que se pueda hacer cargo de todo ese tipo de situaciones. Amén, amén, emojis, amén. Muchos emojis, y dice, dile, lléname del gozo de tu salvación, Señor Jesús, así sea, amén, amén. Amén. Nuestro hermano Manuel de Jesús Almeida nos dice, amén, Dios bendiga este ministerio, Dios les bendiga, amén, amén, lo decíamos hace un momento, Dios bendiga a su amada esposa, Dios amén. Le bendiga, pastor, y Dios amén. Bendiga su congregación, así amén, es, en pastor. El nombre amén, de Jesús. Amén. Nuestro hermano Roberto Campos nos vuelve a poner, amén, Dios la sacará en victoria, una sonrisa hermosa, el rostro, aleluya, amén. Amén. Dice, sonríe, Cristo te ama, amén, que amén. Nada nos robe nuestra hermosa sonrisa, amén. Así que es, como decimos amén. Aquí, andemos siempre enseñando las hermosas perlas que nos dio el Señor, amén. Que al, amén, como decimos amén. Ahorita, muchas veces muchos reniegan de que, ay, que mis dientes, que los cielos tengo muy grandes, que si los tengo muchecos y que no sé qué, tú gózate y sonríe y que nada te robe esa sonrisa hermosa que tienes, amén. En amén. El nombre de Jesús, nuestra hermana Lidia nos dice, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno y cumple sus promesas, así hermana. Es, amén. Amén. Así es, en el nombre de Jesús, nos dice la pastora Lorena, amén, nos dice, bendiciones, pastora Lorena, y hermana Rocío, Dios bendiga esta hermosa enseñanza, cada día el Señor las llene de su gracia para enseñar, cariño desde Chile, desde Curillorc, amén, como Curillorc. Dice por ahí nuestro hermano, el evangelista Daniel, gloria a Dios, hermana Lorena, le bendecimos, amén, pastora, bendecimos a su amado esposo, le bendecimos de todo nuestro corazón, amén, bendecimos sus transmisiones, su ministerio, amén, un ministerio hermoso que está por ahí nuestra hermana enseñando a los más pequeñitos de la casa, amén, con por ahí con marionetas, amén, con actividades, con dinámicas para que los niños se entretengan, amén, pero se entretengan en algo de mucha bendición, amén, que es amén. La palabra de nuestro Señor. Nos dice nuestro hermano Roberto Campo, mujeres valientes como Esther, como Abigail, gloria a Dios, Cristo Jesús, el más hermoso, amén, incomparable amén. Entre 10,000. Así amada es. Mía, dice el Señor, gloria a Dios por nuestro hermano Roberto Campos, que ha estado por aquí muy activo, bendiciéndonos mucho, gloria amén, dejándonos estas hermosas palabras, estos hermosos mensajes. Gracias, hermano, de todo nuestro corazón, amén, le bendecimos, amén, en el nombre de Jesús, amén, gracias por estar pues aquí siguiendo esta transmisión, y les recordamos que no solamente estamos a través de Facebook Live, sino que si ven aquí hay un micrófono, amén, porque estamos también transmitiendo a través de esta radio online, que se llama Radio Avivando el Fuego, amén. Amén, que pueden por ahí descargarla en la Play Store, amén, pueden por ahí descargarla en la Play Store, se meten, le ponen Radio Avivando el Fuego, y les va a salir ahí bien rápidamente, amén, para que puedan estar siguiendo las transmisiones de esta casa, las transmisiones de todos nuestros hermanos que también, amén, se unen para transmitir a través de esta plataforma en línea, esta plataforma radial que es de mucha bendición, que ha sido de mucha bendición para esta casa, amén, a nuestros hermanos de Chile, a nuestros hermanos de Argentina, a nuestros hermanos de España, amén, por amén, ahí puedan amén. Estarlos escuchando, que tienen programas buenísimos, amén, que son también de mucha bendición para cada una de nosotros, para cada uno de los de esta casa, amén, entonces, ¿qué estamos esperando para descargar esta radio en línea? Radio Avivando el Fuego. Amén. Amén, amén. También puedan estar por ahí suscribiéndose al canal de YouTube, amén, de esta casa. Por ahí estaremos compartiendo una imagen que compartió nuestro pastor, donde está por ahí cómo nos encontramos en YouTube. Amén. Puedan estar siguiendo la página de estas transmisiones que es amén. Mujeres
cenando con el rey, amén, donde día con día vamos a estar por ahí posteando algunos mensajes de bendición, amén, para cada una de nosotras, amén, para que podamos estar ahí al pendiente. Como decíamos el programa pasado, pueden estarnos mandando ahí por el Messenger de la página o a nuestras páginas personales. Peticiones de oración, amén, sugerencias de temas, sugerencias de aquello que les gustaría que estuviéramos por aquí compartiendo mi amada pastora, amén, y amén, su servidora, amén, para estar por ahí también compartiendo un tiempo de palabra, amén, un tiempo de consejería. No duden, pueden mandarnos mensaje sin ninguna pena, amén, si no les vamos a cobrar, para que no vayan a andar a pensar que es, para que nos manden con toda confianza, amén, este mensaje de bendición, amén, para poder estarlas bendiciendo también y enviándoles saludos, pues también por aquí a través de estas plataformas, amén. A mí me van a poder encontrar como Rocío García y a mi pastora como Samaniego Lorena. Samaniego Lorena. Amén. Así que van a estar pudiendo encontrar en nuestras páginas de Facebook personales. Amén. Y pues sigan todas estas transmisiones que tenemos a través de esta plataforma. Amén. Y de las plataformas en línea, que pues han sido de mucha bendición en este tiempo de contingencia. Amén. Han sido de mucha bendición. Nos han llevado más allá de donde nosotros podíamos haber creído. Amén. Nos han hecho cruzar fronteras. Amén. También pues nos han hecho por ahí salir de nuestra zona de confort. Amén. Y pues aquí estar incursionando en estos nuevos métodos de compartir la palabra, amén, a través, amén, de estas redes sociales. Y también pues les enviamos saludos a la pastora Dulce Díaz Vélez y Dios a bendiga, pastora Celia Maribel Peña. Amén, gloria a Dios. Y también próximamente, amén, cuando ya esté un poco más desahogado esto del tema de la contingencia, por ahí, hermanas, esténse preparando con un mensaje de bendición, amén, para estas mujeres que se unen a estas transmisiones. Prepárense, porque el día menos pensado por ahí las vamos a estar contactando para extenderles una invitación para que, amén, vengan a participar en este programa, amén. Así que es. Está abierto para todas aquellas mujeres que quieran compartir una palabra de bendición en esta mesa, amén, amén, en esta mesa, que esta palabra será traída de la misma presencia del Rey. El banquete Él nos lo ha puesto, Él lo ha traído, Él lo ha puesto en esta mesa para que juntamente compartamos el pan, compartamos el vino, compartamos lo que el Señor nos da, de lo que Él nos provee. Amén. Así es, amén. En el nombre de Jesús. Entonces, por ahí estemos preparadas, amén. Estemos preparadas porque el Señor en cualquier momento nos va a llamar para que vengamos y nos sentemos en esta mesa juntas. Amén. Amén. Y poder seguir aprendiendo juntas de su palabra. Amén. Entonces, por ahí estén atentas, estén al pendiente, porque les ha de llegar una invitación, amén, para que vengan y participen en esta mesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanas, para estarnos despidiendo ya de cerrando esta hermosa enseñanza, amén, bendecimos a todos los que se han estado comunicando. Amén. Me da mucho gusto que estén varones también viéndonos, escuchando, amén, como hacía la invitación Rocío. Créanme que varones que nos están viendo, escuchen a nuestro pastor, a mi esposo, en el devocional de cada mañana, amén, y hay mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Créanme que los que no lo ven, de lo que se están perdiendo. Así es. Amén. Así que los invito, corran la voz, es mucha, mucha bendición, amén, que se nos enseñe de esa manera, que se presten el tiempo los pastores, nada más mi pastor, sino hay varios pastores enseñándonos, amén. Cristo viene pronto, hermanas, hermanos, Cristo viene pronto y hay que estar nosotros atentos a lo que se nos está enseñando, sí, amén. Sí. No hay que desperdiciar el tiempo. Así que regresando al tema,
De lo que se les mencionaba, de ya todo depende de nosotros, mis hermanas, ¿eh? Se nos depende de que si vamos a ser felices o infelices. Sí. Nosotros depende de cómo queremos que la atmósfera de nuestro hogar se sienta, cómo se viva. Amén. Si somos infelices, olvídense cómo va a ser nuestro hogar. Amén. Así que de nosotros va a depender si vivimos el mismo cielo, lo podamos estar viviendo aquí en la tierra, aquí con nuestros seres amados, o el mismo infierno, porque como mamás, créanme que podemos muy fácil convidar a nuestros seres amados, impartirles sobre todo a nuestros hijos. Así que gócense, mis hermanas, y vamos a alegrarnos, porque el Señor nos da la oportunidad de la salvación. Y una vez más les reitero, hay que perdonar. Para perdonar, amén, hacemos libre a la persona y nos liberamos nosotros. Y ustedes no se imaginan el beneficio que viene sobre nuestras vidas, amén. Así que la beneficiada van a ser ustedes, vamos a ser nosotras. Y recordar que la tristeza se puede transformar, se puede crear en una depresión crónica, y ahí va a ser muy, muy difícil de salir. Conozco a personas que toda su vida han vivido en depresión, que toda su vida han vivido amargadas, toda su vida. Entonces, que nosotros no seamos una más, amén, que no seamos una más de vivir en depresión o en tristeza o en amargura, nada de eso. Entonces, para concluir, vamos a leer Efesios 5:20, mija. Amén. Efesios 5:20 nos dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Darle gracias a Dios por todo y para todo. Amén. Amén, hermanas. Entonces, gocémonos, alegrémonos, porque la gloria y la honra se la estamos dando a nuestro Dios con nuestro carácter, amén. Que el carácter de Jesucristo se siga forjando, se siga formando en cada una de nosotras, amén, para poder vivir en paz, para poder el tiempo que nos quede en esta tierra, ser felices, amén. Hagamos felices a los que nos rodean, amén, y sigamos siempre para adelante, amén. Sigamos gozosas en este caminar. Yo les comparto esta palabra, les compartimos esta palabra, mi hija Rocío, amén, su servidora, para seguir hacia adelante, hermanas. Que toda esta lucha que estamos pasando, cualquiera que sea, ¿sí?, no nos corrompa, que lo material no nos saque de los propósitos del Señor. Si nosotros ponemos en primer lugar a nuestro Cristo amado, a nuestro Señor Jesucristo, créanme que no nos va a faltar nada. Se nos va a hacer poco, hasta aunque tengamos lo material, lo habido y por haber. Amén. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos los más pobres. Sí. Somos los más miserables. Amén. Así que a ser felices, mis hermanas, a ser felices, a reírnos. A reírnos, a invitar a otros, hasta el más frustrado que está a nuestro alrededor, hay que invitar, hay que compartirle de lo que Dios nos ha hecho libres. Si Dios nos perdonó, hay que perdonar, hay que enseñar de todo lo que hasta el día de hoy el Señor nos está enseñando. Amén. Así que vamos a proseguir en esta carrera. Y sigan sintonizándonos cada martes. El próximo martes también va a haber un tema muy hermoso, amén, donde el Señor nos seguirá hablando a nuestro corazón, a Rocío, a mí, amén. El Señor me sigue hablando, amén. Créanme que con la palabra que el Señor nos da, hay un motivo muy grande por el que seguir luchando y sonreír, amén. Hay que sonreír, que la vida se nos va rápido, la vida se nos va rápido, a seguir orando, a seguir hablando con el Señor y a seguir agradeciendo por todo, por lo poco, por lo mucho que tengamos, por lo bueno, por lo malo, siempre ser agradecidas con Dios. Amén. Amén. Yo las bendigo con todo mi corazón, sí, mis hermanas. No nos dejen de sintonizar, no nos dejen de escuchar. Inviten a más hermanas, amén. Todas estamos aquí aprendiendo, todas el Señor nos está hablando. A todas, no crean que por estar aquí no pasamos
penalidad, no pasamos pruebas, no, al contrario, amén, pero seguimos aquí felices, amén, compartiendo, los bendigo con todo mi corazón, bendigo a cada uno de los que nos estuvieron escuchando, de los que nos siguen sintonizando, de aquellos que ven en la mañana el devocional con mi esposo, que también a un lado, aunque no salga Brian, créame que Brian está al pie del cañón aquí también con mi esposo, amén, siempre dando también la pelea, en el nombre de Jesús. Así que benditas sean cada una de ustedes, hija, te cedo el lugar para despedirnos, amén. Amén, en el nombre de Jesús, pues muchas gracias por habernos acompañado, amén, en esta transmisión, en este hermoso martes, amén. Yo creo que recibimos una deliciosa cena, amén. Amén. Y pues que no se quede esta palabra en el aire, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, amén, sino que podamos recapacitar, podamos meditar por ahí en nuestra casa, antes de descansar, antes de dormir, podamos estar meditando en esta palabra, amén, y sobre todo podamos ponerla por obra, amén. Así recordemos es. Siempre que Él nos quiere ver felices, amén. Así que Él nos es, quiere amén. Ver con nuestro corazón alegre, con nuestro rostro hermoseado, amén, que Él siempre va a querer lo mejor para todas y cada una de nosotras, amén. Así es, amén. Entonces, pues, les bendecimos, les damos muchas gracias nuevamente, y también les recordamos que por ahí nos sintonicen el día jueves en el programa Sobre la Visión a las 5 de la tarde. Amén. A las 5 de la tarde, amén. Puedan estar por ahí conectándose juntamente con nosotros, donde así estaremos es. Mi amado pastor, donde vamos a estar por aquí Brian, amén, en nombre de Jesús, y su servidor, amén, aprendiendo nuevamente de una hermosa enseñanza, de una hermosa palabra, amén, que el Señor nos tiene preparados. Así que el día de mañana también podamos estarnos por ahí conectando al devocional, amén, un pedacito de pan de la mesa del Rey, que es dirigido, conducido por mi amado pastor, pastor Alberto Samaniego, a través de este perfil de Facebook, amén, podamos estarlo por ahí acompañando, escuchando estar escuchando esa palabra, ese mensaje de bendición, por así ahí es. También dejando una palabra de bendición, amén. Si no lo podemos ver a las 7 de la mañana, lo podemos ver en repetición, pero que no se nos pase estar por ahí escuchando estos hermosos mensajes que Dios nos da muy temprano, muy de mañana, amén, como amén. Desayuno, para empezar el día con toda la actitud, para empezar el día excelente, amén. Y amén, recordándoles amén. También que estamos de fiesta porque estamos de aniversario, amén. Gloria la iglesia del taller del maestro está cumpliendo 10 años, amén. Aleluya. 10 años para gloria de Dios. Donde gracias, no saben las pruebas que se han venido, amén, desde que comenzó esta iglesia, amén, desde que comenzó a mediados y hasta estos días se nos así han venido es, amén. Pruebas, luchas difíciles, adversas, amén, amén. Pero aquí seguimos, amén, aquí seguimos como congregación, parados a la brecha, amén, en el nombre de Jesús, pero nuestro Dios siempre por ahí respaldándonos y afirmándonos cada vez más, amén. Les bendecimos por todos los mensajes que estuvieron así por es. Ahí dejando en la publicación de mi amado pastor. Todos estuvimos pues leyéndolos, amén. Amén. Y han sido de mucha bendición estar por ahí leyendo sus bendiciones, leyendo sus buenos deseos, leyendo sus felicitaciones, amén. Y pues no nos queda más que seguir sobre la visión, amén, seguir amén. Adelante, amén. Seguirnos amén. Esforzando amén. En aquel que nos ha llamado, en aquel que nos ha formado, en aquel que nos ha sostenido, amén. Entonces, pues estamos muy agradecidos con nuestro Dios y esta semana estamos de fiesta porque estamos de aniversario. Amén. Gloria a Dios. En aleluya. El nombre de Jesús, sin más que agregar, les bendecimos, les enviamos amén. Un así grande es, saludo, bendito. Les enviamos un fuerte abrazo con su sana distancia, amén. Y amén. Les seguimos recordando, pues, que se cuiden, amén, que no amén, dejen amén. Las medidas sanitarias que nos han estado recomendando, amén, y que pronto hemos de ver cómo esto ha de pasar, porque nuestro Dios es fiel, amén, en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, bendito Dios.